los sonidos van ingresando suavemente a nosotros. Vamos a hacer una respiración calmada, serena. Mientras tu cuerpo toma un descanso de todo eso que le exigimos cotidianamente, voy a hablarte. Vamos a hacer de cuenta que estamos sentados uno enfrente del otro. Quiero que sientas que tomo tu mano para que puedas percibir la frecuencia vibratoria de mi corazón cuando te hablo. Porque es necesario que me escuches ahí. Aunque tu mente participe ahora, quiero que sientas que estoy contigo. Es importante que escuches atentamente. Tu vida me importa y quiero que estés bien. Tú eres mi familia en el mundo y es importante para mí, para la evolución de estos tiempos y para el espíritu que nos creó, que puedas hacer los cambios necesarios en tu vida para restaurarnos rápidamente. Quiero que sientas que todo lo que te sucede es importante y hará una diferencia en los acontecimientos que vienen a la Tierra. Me has escuchado hablar de que hay una nueva energía en el planeta, una energía que provocará cambios a todos los niveles. Y es ahora cuando aprieto tu mano para que sientas la confianza y la certeza cuando nombro la palabra cambio. Porque estas transformaciones están siendo esperadas por nuestra alma. Quiero que sepas que todo lo que se transformará será para diseñar un escenario propicio para tu felicidad y para la mía y para todos aquellos que nos importan. Pero cuando hablo de cambio, es cambio en todos los sentidos. Y sin temor, tenemos que comenzar a mudarnos internamente nuestros vestidos y ropajes, nuestra forma de pensar las cosas como han sido hasta hoy. Porque si no, la transformación empujará y nos llevará al estrés y al dolor. Pero nosotros, que hemos pedido este cambio, que hemos querido nacer para transitarlos vivos aquí en la Tierra, podemos hacer esto amablemente, dulcemente, serenamente. Entonces, fíjate, amor. Hay que cambiar lentamente la manera en que hablamos para cuidar las palabras porque ellas son creadoras. Hay que soltar las venganzas, las culpas, los enojos y dolores del pasado
como sea que te resulte hacerlo a ti, con meditaciones, con terapias, escribiendo en papel y quemándolos, no importa el método, no importa cuál es la terapia que vas a elegir, pero suelta, amor, suelta el dolor del pasado. Porque el cambio viene arrasando con una mudanza interior. Los escenarios del mundo cambiarán para hacer elecciones mejores. La medicina tendrá descubrimientos impresionantes que mutarán la forma en que nos sanábamos y viviremos mucho más. El amor restaurará en grande nuestras heridas y relaciones, pero para eso debes perdonar y darte cuenta que es el amor lo único que funciona, aún en los negocios, aún en las familias y en cualquier lugar que estés. Debemos hacernos conscientes de que el planeta es un ser vivo que necesita respeto y cuidado. Tenemos que cambiar nuestra actitud hacia él, abriendo nuestra conciencia para estar comunicados con los elementos. También el concepto de Dios y espirituales traen transformaciones. Que puedas escucharlo al espíritu en tu alma y en tu corazón guiándote, dulcificando las prácticas cotidianas que nos unen a él. Dios te escucha. Él te ama profundamente. Te abraza, te envuelve, te sana para que estés bien en este puente llamado cambio. Pero tienes que observar tu cotidiano. Cambia tu relación con tus empleados si tienes una empresa, o cambia con tu jefe si estás empleado. Escucha tu alma. ¿Qué quiere? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Quién sos? ¿Qué viniste a buscar de esta vida? Tómate tiempos caminando al sol, bebiendo agua en paz, sonriéndole a la vida y mirando hacia adelante desde el mismo presente, sin pasado. No te victimices más, porque esta energía de cambio empujará esa víctima hacia afuera para que puedas soltarla definitivamente de tu vida, de tu conciencia. El cambio está aquí. Sacará todo a la luz lo que tengamos que ver para cambiar. Así que no te asustes. Al contrario, sonríe, confiado, serena, con la frente en alto, visualizando la paz, la salud en gran escala y una conciencia humanitaria que nos une a cada alma espiritualmente en Dios. Porque somos uno, un planeta, una humanidad, un amor. El cambio está aquí, para ti, a tus pies, honrándote. Si estás consciente, comienza tu cambio con amor. Serás guiado, serás inspirada, sabrás qué puertas abrir y cuáles cerrar. Reconocerás la felicidad y los caminos que te restauran.
para el cambio. Aquí estaré, tomando tu mano, para guiarnos juntos, maestros con maestros, hermanos con hermanos, hacia el sol saliente de este cambio humanitario que ya está aquí y que nada ni nadie podrá evitarlo. Te abrazo y te amo en este cambio. Así es. En el nombre del divino, su plan hecho está.